Hello. Good afternoon, guys. How are you today? Good afternoon. Good afternoon. Welcome. How are you? Fine. Okay, very well. ¿Cómo se responde? How are you? Ya se les olvidó. You forgot. Okay. I'm okay. I am fine. Thank you. Yes. Remember, guys, how to answer. ¿Cómo se responde? I am fine. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. El simple present. Aquí tenemos, ¿para qué ocupamos simple present? Para hablar de. Do you hear me, guys? ¿Me oyen o no? Es silencio. Silencio más silencioso. Why are you so quiet? Acción en el presente. Talk about, to talk about routines. Generalmente para hablar de rutinas, right? To talk about routines. También lo ocupamos para, we used a verb to be, vamos a hablar del verbo to be ahora. The verb to be is used to talk about your age, ¿se acuerdan? Para decir la edad, yes. Also to talk about the nationalities or where you come from, de dónde viene, de dónde es. To talk about location, la ubicación. To talk about the description, yeah? Or your profession or your occupation. Okay, para todo eso se ocupa el verbo to be. Vaya. We finished the lesson or. Miren, ya está respondido, lo tengo. Vaya, vamos a comenzar con section 2. We finished the section number 1, right? La 1 ya la terminamos. So today, we will finish the section 2 between today and tomorrow. Okay? Miren, what's the name of this session? What's this? Okay, ¿qué es esto? What's this? Okay, what is this? Ahora vamos a ver cómo decir este, esta, esto, o estos y estas. Okay, eso más que todo. Y siempre vamos a practicar the verb to be. También con el verbo to be. Okay. ¿Qué pasa con los demás, chicos? Yo siento que somos bien poquitos today. We're very few students. Vamos a escribir que estamos esperándolos. We are waiting, guys. Okay. How many are we? Somos como 15, miren, y solo habemos bien poquitos. Okay. Anyways, los que estamos aquí, pues vamos a aprender más, ¿verdad? Ahí está Fernando, he's connecting today as well. Nice. Questions, ¿se tienen alguna duda con lo que vimos en la semana pasada, guys? No, right? Everything is okay. Everything is perfect. Okay. Vaya, entonces vamos a comenzar con this and that. Okay. Everybody, vamos a repetir this. All right. This. Miren cómo pongo mis labios. This. O sea que así es como se habla de forma cortita. Okay. La I en este caso se pronuncia bien corto. Ok, no como i, como nosotros pronunciamos en español, right? Es this y these, que es más largo, es el plural. Ok. So,
Vamos a comenzar. Start. Espero que funcione la platform. I know it's been a little bit slow, but it's working, okay? So, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. No, ahí no vamos. Aquí vamos. Okay, 2.0. By the end of this class, you will become familiar with the common object language that people have in their bags. ¿Qué hay en una mochila? Ahorita vamos a ver. Please repeat, guys, because we're going to use this vocabulary to continue practicing the verb to be. Vamos a hablar del verbo to be. Okay. Y se las voy a duplicar porque a veces no se oye bien, ¿ok? O bueno, no se ve bien, mejor. Profesoras a crear ambientes donde la emoción por aprender siempre esté arriba. Únete a miles de otros maestros y maestras que están. Policeman. Where oh, by the way, some people pronounce the T in often, like this. Not this one, okay. Prepositions, hoy sí, esta sería. Okay, ahí está. Y escuchen la pronunciación de cada uno de ellos, okay? Vamos a ver prepositions también. Creo que, no sé si este es el mismo. No, it's not the same. ¿Ya vieron esos videos ustedes? Did you watch those videos? Yes. Qué bueno que ya lo vieron. Vaya, escuchemos entonces el audio y ahorita ven la imagen, ¿ok? In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. CD player. A camera. Camera. Keys. Keys. A cell phone. A cell phone. Brush. Vaya, casi no se ve, ¿verdad? Okay. So, vamos a ver. What's in the bag? ¿Qué hay en esa bolsa? Vamos a decir, okay, this is a... Qué mal se ve esto. Super bad. So what's in the bag? ¿Qué había en la bolsa? Brush. Oh. En la primera imagen sí se veía, ¿verdad? Pero ahorita no se alcanza a ver. Ajá. How do you say agenda? Ajá. ¿Cómo se dice agenda? Agenda. Okay. Yeah, we can say agenda, but there is also another word. Otra palabra que acaban de escuchar. Va, se los voy a poner y repitan porque no repiten ustedes. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. Uh-huh. A hairbrush. Hairbrush. A wallet. Wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. CD player. A camera. Camera. Keys. Keys. A cell phone. Cell phone. Ok. Vaya, entonces, ¿cómo pregunto qué es esto? What's this? Sí. Aquí lo tenemos. El this y el that. It's not this one. What significa
qué, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y cómo se hacían las preguntas? ¿Se acuerdan? Do you remember how to make questions? Ok, tenemos this, que es este, esta, esto. Y tenemos el this, más largo, vamos a repetir. This, this. Everybody? This. This and this. Ok, si este es plural, si this es plural, ¿para cuál vamos a hacer la, para dónde, cuál vamos a ocupar en estos casos? Okay. Tenemos entonces an address book. Se diría this is an address book. Okay. Si uno es singular, es is. Yes. Para, ¿cómo hacíamos el plural? These are. Are. Thank you, Edwin. Muy bien. You remember, ¿ok? Sería this is y el otro es these are, ¿ok? Esos these son los are. Plurales. Muy bien. Son glasses. Sería entonces this or these. These or these. Sería these or sería these más largo, ¿ok? These. Si se fijan, acá se los estaba mostrando. This, these, this, these. Everybody? This, this. Very good. These. Así, ¿verdad? Uno es cortito, el otro largo, ¿ok? Uno es plural y el otro es singular, ¿ok? Si yo quiero hacer la pregunta, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era hacer lo siguiente? ¿Ok? En lugar de decir I am, digo am I. Am I. Am I. Very good. You yeah. Are, sería entonces. Are you. Are you. Very good. He you. Is. He is. Is he. Ok. They is. Are. Are they. Are they. Very good. Y así hacíamos las preguntas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer también es ver las preguntas que hacemos, por ejemplo, de quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. ¿Ok? Vamos a ir viendo cuál es el que vimos la vez pasada. What? You don't remember? Vimos el where, de dónde, ¿sí? Y vimos las preposiciones, ¿o no? Yes. Ok. No vimos las prepositions, guys. No vimos esto. No. No, eso no. Hmm. No. Vaya, vamos a ver si es cierto que no hemos visto eso. Vamos a ver a dónde está eso. Dice, okay. So, number one, miren, ¿qué vimos al inicio? Nos presentamos, ¿cómo decir my name is? His name, her name, ¿sí? El nombre de ellos, ¿cómo lo decíamos?
Hi guys, no se recuerdan. Se dice there. There, muy bien. Pero los que más vimos fueron esto, ¿verdad? My, your, his y her. ¿Ok? Y el knowledge check se trató de completar el posesivo. ¿Ok? El there, les dije, es there, de ellos. Y el de nosotros, como la hora. Nuestra teacher es Vilma. Ajá, ¿cómo se decía? Our, thank you, William. Solo Williams estuvo en la clase pasada, ¿verdad? Mentira, guys. Vaya, so we also learned how to spell, right? How to spell your name. We also studied the statements y vimos cómo se hacían las preguntas con el verbo to be, ¿ok? Y por eso les dije que vieran este video porque era bastante largo, ¿verdad? Cómo hacer preguntas, ¿ok? Hicimos el knowledge check y aquí teníamos la respuesta, ya lo habíamos terminado, 11.11, los números. Oh, entonces todavía no hemos visto las prepositions. Vaya, nice. Hoy sí, ya vimos todo lo que aprendimos en el curso anterior. Ok, so, what's this? ¿Qué responderían entonces? What is this? Fíjense en mi misma pregunta y les doy la respuesta. What is this? Si ustedes lo estarían tocando, dijeran... This, ¿verdad? This is... Y si estoy hablando de los sunglasses, que son dos. These are. Very good. These are. These. Okay, so what is this? Julio. Ya, a media le están haciendo. ¿No? A media le están haciendo. No va. ¿Cada cuánto se tiene que abonar? Es cada mes. Okay. So, what is this? En lugar de decir this, puedo decir cuáles son los sujetos que vimos. El. Ajá. I, you, we, I, you, he, she, we, and they. His, she's. ¿Y cuál otro? It. Acá están, ¿verdad? Ok. En lugar de decir it, ya tengo la otra forma de decir it. ¿Cuál sería? Is. Has. She. ¿Sería? Is. No, lo acabamos de ver, chicos. Right. Well, she. What is this? What is this? Ajá, en lugar de it, ¿qué otra forma puedo decir? ¿Qué otra cosa puedo decir en lugar de it? No. Digo, puedo decir this, ¿sí? This is. En lugar de they are, ¿qué podría decir también? These are. These are, ok. En lugar de they, puedo decir my parents, my students. ¿Qué otro sujeto podría sustituir a este pronombre? Los libros, por ejemplo. Los lentes también, ya. Yeah. The sunglasses, the books. The pens, los lapiceros. Uno es it. Los otros son they, ¿ok? Depends. Otro sujeto, vamos. ¿Qué otro sujeto puede sustituir al pronombre ellos? The keys, las llaves, ya, yeah, the keys, ¿ok? Only one, the key, the keys. Yep.
¿Qué otro pronombre, chicos? Cell phone. Plurales. Sería cell phones, ¿ya? Yeah? Plural. Cell phones. What else? Los zancudos, mosquitoes, también. Ajá. ¿Qué otra cosa? Ay, teacher, ¿por qué nos está preguntando eso? La cosa más básica del mundo, ¿sí? Mochila. O siempre digo, ellos, 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 ellos están, pero ¿de quiénes hablo? O ellas, ¿de quiénes hablo? De mis hermanas, de mis papás, ¿ok? Eso es lo que estamos hablando, sustituir al pronombre, ¿ok? Uy, qué feo se ve eso, chicos. Ahí está. Ajá. Vaya, en lugar de it, ¿qué otra cosa podría decir? Ya dije the pen, ya dije the key, ajá. The cell phone, como me dijo Héctor. Ajá. Only one pen. Wallet. Solo singular, ¿verdad? Wallet. The wallet. Ok. ¿Qué otra cosa? Notebook. Ok. Necklace. El collar. Necklace. My ring. Mi anillo. The computer. Good job, Héctor. Ok. Si en lugar de ella, ¿qué otro pronombre podría decir? Perdón, ¿qué otro sujeto podría sustituir a ella? Teacher. The teacher, la teacher, ajá. Yes, ¿qué más? La llave. Mole. Mónica. No, de ella, ajá. My mother, muy bien, Carlos. My mother, yes. My sister. Sister, ella, muy bien. El brother sería para he, ¿verdad? Vaya, si se fijan, no solo hablo de él o de ella o de ellos, sino que yo me refiero a personas en específico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el plural de she? ¿Les dije? They. Muy bien, ¿y el de he era también? They. They, ¿y el de it? El mismo, they, o sea, para las terceras personas el plural es they, ¿ok? Vaya, entonces, what is this, Alfredo? Julio Alfredo? Right, this. No he entendido yo ahorita. Ok, vamos con Williams. What is this, Williams? This is a camera. This is, o puedo decir, it is a camera también. Muy bien, Johnny. What is this? Phone. What is this phone? Sería this is a phone, ¿verdad? This is a phone. Yo pregunto, ustedes responden, ¿ok? What are these, Fernando? Javier. These are, ahí uso aquí una, ¿ok? Key, everybody, se dice key, no key, ok. Yeah. Key, solo una. Is, más, ok. So, what are these, Fernando? Is, okay. Key. No. Okay. Gustavo, help me. Okay. This is a key. No, no es A, son más. Por eso escuchamos la pregunta, digo, what are these? ¿Qué es lo único que hacemos? Darle la vuelta a la pregunta, ¿ok? What are these, Moisés? Ajá, what are these? These, muy bien. No, no es is. Escuchen mi pregunta. What are these? En mi pregunta les doy la respuesta, chicos. These are pens.
Muy bien, these are pens. Ok, como decíamos, les dije, por favor, repitan, ok. No dijo case. Case es un... pues es como esto, un estuche, right? Esto es un case. Ok. O un caso. Casos especiales, vea. What are these? ¿Cómo se decía llaves? Uy, me está bien. They are key. Muy bien, they are keys, ok, they are keys. Solo una es aquí, ¿sí? Si hablo solo uno, digo aquí. Si hablo plural, digo keys. Hey. No le pongo el determinante a, ok. Yes. Javier, what are these? These are sunglasses. Yes, good job. Vamos a ver. What is this, Ángel Antonio? These are wallets. No, solo es una. Ah, this wallet. A wallet. ¿Y cuál es el verbo? Esta cartera. This is, muy bien. This is a wallet. Vaya, chicos. Pongamos más atención, ¿ok? Let's continue. What's in the bag? Ya les dijimos, ¿cuándo ocupar this? Ya ocupamos el this y el this, ¿ok? This is, and these are, ¿ok? Uno es is, el otro es are, porque son plurales, ¿ok? Vean el video, este es bien cortito. And repeat. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a video which illustrates how this topic la cámara is used. Se ve Let's bien. Listen and repeat. Wow, what's this? Vaya, aquí se los dejo para que vean. No se adelanta esto. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick H-I. Open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to. Bueno, yo espero que ustedes lo puedan ver mejor, ¿verdad? Porque no sé por qué se ve horrible, se ve súper, súper movido, todo borroso. Ahorita se ve un poquito mejor, ¿ok? Escuchemos nuevamente el audio y más o menos ahí tratemos de ver cómo, lo que están leyendo para que ustedes sepan qué es lo que estamos diciendo. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used.
Let's listen and repeat. Wow, what's this? Oh, what's it's this? It's a camera. It's a camera. Oh, oh, cool. Cool. Thank you, Helen. Thank you, Helen. It's great. You're great. Welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this okay. box. Okay. Okay. What are these? What are They're these? Earrings. They're earrings. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Oh. Vamos a ver si lo retrocedo. There. Vaya, sí se ve mucho Here. Mejor, ¿verdad? Sí, entendimos cuándo se usa this y cuándo se ocupa el these, ¿verdad? Uno es para singular y el otro plural. ¿Ok? ¿Preguntas con eso, guys? All right. Easy. ¿Sí o no? Miren, en lugar de decir this, puedo decir they también, ¿verdad? Y si solo digo it, puedo decir solo this is, ¿ok? What's significa qué es, ¿verdad? What is this? Y what are these, ¿ok? Así se pregunta, ¿ok? So, vamos a hacer el knowledge check. Y ya creo que ya están contestadas. Ya. Así no se vale. Espérenme, les voy a borrar para que practiquemos. ¿Quién me está poniendo el montón de manchitas ahí? ¿Traviesos? ¿Quién lo hizo? Ajá. Son poquitos, así que ustedes me van a decir la respuesta. Solo son 6 preguntitas. Ok, vamos entonces. What will be the answer? ¿Cuál sería la respuesta en la primera, guys?
Number one, what are these? Hello? Uh-huh. What are these? What is his? Okay. ¿Qué sujeto diría? Son llaves. Ellas son llaves. Hijo, uy, ahí sí me trabé ya. Chisi. Estas son llaves. Are these? Aquí está, miren, chicos, la respuesta. Lea. Case. Yo no dije case. Case es un... Es un... Keys. Keys, alright. Keys, acuérdense del rock. De los keys, ¿verdad? Esos son keys, así como el beso. ¿Cuál es la diferencia? Kiss y keys, ¿ok? Uno es besito. Kiss. Más cortito. Y el otro, keys, alargo más la... ¿Sí? Como que me río más. Ok. So, what are these, Edwin? There is a case. Ya dijimos que no se ocupa a si es plural. Y no se dice case. Lo acabo de decir. ¿Cómo se dice llaves, guys? Case. Tampoco se dice case. Keys. Sí, como en la banda de rock Keys. Nadie ha escuchado de la banda de rock Keys, que todas se pintaban. Bien. A ustedes reggaeton le gusta, vea. No le gusta el rock. Ok, so what about number two? What is this? It's a CD player. This is a CD player, ok. O it is a CD player, ok. Number three. ¿Cuál sería la pregunta ahí? Are these? Muy bien. What are these? Puedo decir these are o puedo decir they what are. They are, ¿verdad? Aquí está ya contractado, ok, there. Ok, what about number three? Ayúdeme, aquí no le he preguntado a todos, les pregunté ya. Vamos, what's this? El number four. It's a watch. It's a watch. It's a watch. Okay, what about the number? ¿Cómo responderíamos esta parte aquí? What do you think? Miren la respuesta, es it's a, it's a, significa que es uno, ok, so what, muy bien, what is this, verdad, what is this, what is this, y aquí dice it is a cell, mira, acá veo que es singular, por eso ocupo is, ok, y en el otro, what about the number six? They bar packs. Muy bien, they're contractado, y si no solo digo they are, ¿verdad? They are backpacks. They are backpacks. They are backpacks, ¿ok? Oh, all right. They are sunglasses. Hey, they are sunglasses, ¿verdad? Ahí yo le sigo la corriente a ustedes. Vaya, ahí está la respuesta. What's next? ¿Qué seguimos? Esta sección es bien cortita, chicos. ¿Cuántas clases nos quedarían? Mañana, una, dos, tres.
6, ¿verdad? Yes. Mañana. Okay. Yes. 6 clases. Okay. Solo espero que ahora solo terminemos la 2. Entre hoy y mañana terminamos la 2, la otra semana la 3 y los últimos 3 días la 4 y la 5. Así lo vamos a hacer. So, look at the images below and form the correct question and answer, okay? Question or answer. Vean las imágenes y formemos preguntas, okay? Y voy a dejar de compartir porque eso ya lo tengo resuelto. Vaya, pues entonces, sí es cierto, no habíamos visto todavía where, ¿verdad? Como les digo, a veces me confundo porque con otro grupo vamos más adelantados, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver where. How do you say, what is the meaning of where? ¿Qué significa? What is it? ¿Dónde? What is it? Ajá. Nobody knows. ¿Dónde? Okay. ¿Dónde? So, vamos a formar ¿dónde? Entonces preguntas normales. Are you a teacher? No, I am not. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Is he a student? Yes, he is a good student. Are they students? Yes, they are. ¿Sí? ¿Por qué es yes y no question? Porque simplemente pregunto si sí o no. ¿Ok? Pero ya si pregunto where, yo que necesito saber la ubicación de algo. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Ok? Y le vamos a poner where al inicio para hacer preguntas. Vamos a ver el video. Let's watch the video. Se supone que es de 2 minutos y 15. Vea. Así que es muy cortito. This. Oh, no, es muy largo. It's... Where question. Bueno, pero tenemos tiempo we'll para start ver. By listening to a quick pay attention, pongan atención, which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things?
In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow Ok, la mayoría de preguntas se es que cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, ¿sí? Esas, si ustedes se fijan ahorita, yo sé que ahorita solo estamos viendo where. Ok, pero... ¿dónde está? Neither. Vaya. Tenemos todas, miren. Por eso son WH questions or WH words. Ok, palabras WH. Todas, la mayoría son con W, ¿verdad? Who, what, where, when, why y how. Esta es la que más quizás ocupamos en lugar de what. Digo, how, por ejemplo, how many, how much, how often, how old, ¿de cuántos años tenés? ¿Ok? How fast, ¿qué tan rápido? ¿Ok? ¿Qué tan bonito, how good? Etcétera, ¿qué tan bueno, perdón? ¿Ok? Por eso, todas son WH words, ¿ok? ¿Cuál es el que estamos viendo? Where. Where, ¿verdad? ¿Y qué significaba where? Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Muy ¿dónde? Bien. Muy bien, guys. Ok. Y tenemos entonces, aquí está la estructura para hacer pregunta, ¿verdad? Tenemos primero el verbo to be, pero si le vamos a agregar la WH word, se le va a poner al inicio, ¿verdad? No hay dónde perderse. ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? Where are my books? Where are my parents? Where are my brothers? ¿Dónde están mis hermanos? Ok. Solo le ponemos where, ¿ok? Y esa es la gran ciencia de ese video. Entonces ya ustedes, por favor, traten de verlo. ¿Ok? Solo le ponemos entonces la estructura de la WH question, después el verbo to be. ¿Cuáles son las formas? ¿No les ha pasado cuando ustedes se pierden? ¿O en alguna vez les ha pasado de que se duermen en el bus o que el Waze los manda por un lugar que ustedes no conocen, si es que manejan? Y uno dice, diablos, ¿y dónde estoy? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Yeah. O a veces van a visitar a alguien y uno no se acuerda que se quedó ahí. Cuando uno se despierta, como, ¿y dónde estoy, verdad? ¿Ok? No sé si les ha pasado, pero... ¿cómo preguntarían? ¿Dónde estoy? Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Cómo lo preguntarían? Where are you? No, ahí me pregunta, ¿dónde estás tú? Where I am. No. Por ahí vamos, pero ¿cuál es la diferencia? Si hacemos intercambio, where. ¿Verdad? I were. Where? I were. No. Where? Where I am. No, where I am. Al revés. I am where. Tampoco. ¿Dónde estoy? Vamos a ver una vez más. ¿Qué hicimos? ¿Qué les dije para hacer preguntas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ok? Y ven acá lo que yo les estoy diciendo. El verbo to be va primero. ¿Ok? Entonces no decís where I am. Sino que sería where. Dele vuelta. Ok, aquí está otra vez. Miren, acá está la pregunta, la forma de hacer la pregunta. Is where I am. Where am I? Where I am? No.
ya lo mismo me han dicho como 5 veces. Al revés, chicos. Okay. When, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be. Okay. Ya, ahora sí. ¿Dónde estoy? This word. Where? Where? Where I? Where I? Is? No. Where I? Okay. Otra vez, I am, respondo, hagamos I am al revés. ¿Cuál sería? Am I? Where am I? ¿Dónde estoy? Ok, ¿dónde estoy yo? Where am I? ¿Dónde están ellos? Where are they? Where are they? ¿Dónde está el teléfono? O where is my cell phone? Ok, ¿dónde está mi mamá? Where is my mother? Muy bien, where is my mother? ¿Verdad? No solo digo, where is she? No, puedo decir, where is my mother? Ok, where is my sister? Where is my daughter? ¿Dónde está mi hija? Ok, y así, ahora sí sabemos cómo hacer preguntas. Yes. Okay. ¿Qué es lo que no entendemos? Vamos a ver. Okay. Pasamos una clase completa hablando del verbo to be. Okay. Lo primero que vimos. Okay. I am. Al revés entonces es am, my. I. Okay. Sí, y esa es la forma de hacer preguntas. Simplemente le damos vuelta a la estructura. ¿Ok? Sí sabemos que es un sujeto y sí sabemos que es un verbo, ¿verdad? Sujeto es el quien hace la acción. El verbo es la acción. ¿Ok? Yo soy, yo estoy. ¿Ok? I am. Pero si pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hello. De un ejemplo. Okay, vaya. Plus some kind of compliment. What? Ya les pregunté, where is my mother? Where is my cell phone? Where is my sister? Where is... ¿Sí? Ahí está. Okay. Where is the teacher? ¿Dónde está la teacher? Ajá. Y ahí está el ejemplo. Yes. Where is my sister? Okay. Where is I? Verbo primero, sujeto después. Si es respuesta, entonces digo, my wallet is. Si es respuesta, my wallet is. She is. Vamos a ver cuáles otros ejemplos pone aquí el profe. Of course, we'll put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? Pregúntenme, how do you say feliz? Woo! Happy. Happy, okay. Pregúntenme, ¿por qué estás feliz, Vilma? No estoy feliz, de hecho, porque no me están poniendo atención. So I am sad. Why? Why are you happy? Why are you happy? ¿Y por qué está triste tu hija?
Les mandé una fotito de todos los nombres de la familia, ¿verdad? El hermano, la hermana, de todos, ¿ok? Casi que de todos. ¿Lo vieron? Vaya. Entonces, ¿por qué está triste tu hija? Sad es triste, ¿ok? Vamos. Why, muy bien, ese es el por qué. Why is your daughter el complemento sad? Don't, ¿por qué está triste tu mamá? ¿Ok? Y es lo mismo. Oh, why are you, why is she? ¿Ok? Why is she sad? Oh, she is sad because I am not here. I'm not there. ¿Ok? Vamos entonces al 2.7. Esta está bien cortita. Solo son 4 preguntitas. Complete the conversation. Complete the conversation. Repeat, guys. ¿En qué quedamos cuando comenzamos la clase? Repetimos para aprender, pero ustedes no quieren repetir, entonces no van a aprender. Ok. Complete the conversation. Conversation. Select the correct answer. Select the correct answer. Select the correct answer. For each sentence or question. Question. For each sentence or question. Ok, las S al final nunca se pronuncian en inglés. Ok, miren, no digo they are, ¿verdad? ¿Sí? No digo dice, o ni peor dese, ¿verdad? Ni digo séntense, siéntense, no. Sentence, ok, vaya, entonces, vamos a ver, who wants to do the number one? ¿Me ayudan con la número uno? Todos en el chat, por favor, ok, el último que me mande en el chat le pongo tarea, hoy sí le voy a dejar tarea, ok, y sí le voy a dejar bastante tarea porque no están poniendo atención. Y se les olvidó todo lo que vimos en la semana pasada. Así que vamos a dejar tareas para que ustedes practiquen. Ok, vamos. Number, solo una pregunta, una respuesta. Number two answers. Vamos a ver. El último le pongo tarea. Triple le vamos a dejar tarea. Four answers. Faltan 8 más. Six answers. 6. Si es posible, mándenmelo solo para mí, ¿ok? Para no los manden como para que todos lo vean, porque entonces el primero que mandó la respuesta correcta, le va, el segundo, ah, dice, esta era, ¿verdad? Es cierto, yo me equivoqué en lugar de ir, era ar, ¿verdad? Ajá. Mándenmelos sí, así nada más. Ok, 9. El último se queda, chicos. Solo 2 me faltan. Ajá, vaya. Los últimos 2 les vamos a dejar tarea entonces. Vamos a ver quiénes van a tener tarea. Deme un momentito. ¿Quién le voy a dejar tarea? No he entendido. Héctor, Fernando, Williams, Ángel, Gustavo, Edwin, Moisés, Julio, Carlos, Johnny, Fernando otra vez. Carlos. No me mandó respuesta. Ah, oh, ¿cómo no? Sí, Carlos me mandó la respuesta. Ok. Johnny también. Gustavo. Sí, fue el primero, de los primeros que también me lo mandó. ¿Quién no me lo mandó? Ajá, vamos a ver. Julio, Williams, Johnny, Ángel.
Héctor. Fernando también. Vaya, perfecto, todos me lo mandaron. ¿Y quién fue el último que me lo mandó? Vaya, pónganse las pilas, pues. Sí, mensajes directos, mándenme, porfa. Entonces, no solo va, sí, solo va is, ¿verdad? Is. ¿Es esta tu sombrilla? ¿Solo iría entonces? Is. Is, ¿verdad? Ajá, porque this ya está ahí. Muy bien, good job. What's the answer for number two? ¿Cuál sería la segunda respuesta? Vamos, send it to me in the chat. Individual, solo para que yo lo lea, please. Muy bien, chicos. Muy bien, Williams, Julio, yo, Fernando. ¡Excelente! Ahora sí, Gustavo. ¿No es what? Edwin, ¿no es is? Ok, la mayoría me lo mandó correcto. Are these. Dijimos que este es el plural y si se fijan tiene también la S, ¿verdad? Entonces es plural. Camorra ahí. Vaya. Ok, number three. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Send it to me in the chat. Vamos. Ya ven, cuando me mandan individual, ahí se quedan. Es cierto, ¿verdad? Es, no era is, sino que era are. Y de los errores aprendemos. Aquí sí que no nos preocupemos, que si uno no se equivoca, no aprende nunca. Ay, vaya. Pecado fuera que me dijeran. Sí, le vamos a dejar tarea a Edwin. Vamos a dejar tarea a Edwin. Bueno. Muy bien, guys. How también le vamos a dejar tarea a Julio, ¿ok? Julio y Edwin, ¿ok? Le vamos a dejar 10 oraciones preguntando esto. Are my classes on the table? Yes, they are on the table. Ah, ¿dónde? Perdón, sería ¿dónde están? ¿Cómo están mis lentes? Ellos están en la mesa. No, ¿verdad? No puede ser cómo. Ni dónde. Hey, ¿cuándo están mis lentes? Tampoco. ¿Dónde? Ok. Next. Next, 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 next. Number four. Send it to me in the chat. Vamos a ver. Activos en el chat. Send it to me in the chat. She's open. Ajá. Muy bien. Si es negativo, tendría que poner el not. Y hablo solo de un pen. ¿Ok? William, es un lápiz. Es un lapicero. ¿Ok? It's not. Muy bien, esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Julio le faltó el it is, ¿verdad? ¿Ok? It is not. Era negativo. ¿Ok? Sí, otra tarea para Julio. Vaya, ya tenemos entonces las respuestas, chicos. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Is this, ¿es este tu lapicero? No, it is not. ¿Ok? No, it is not. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso otra vez del verbo to be. ¿Ok? Acuérdense, no necesariamente pregunto... Is she, is he, is it, sino que puedo cambiar, ¿verdad? El sujeto o el pronombre. ¿Se acuerdan que el nombre dicen que sustituye al pronombre o al revés? No me acuerdo. Pero sí, en lugar de decir he, puedo decir qué. Otro, díganme todos los sujetos que se les venga a la mente de él. El presidente. ¿Julio? El lapicero. De él. Él, he. Sujeto sí. He. Sujeto, presidente. L. El profesor. El profesor, muy bien. Ajá. Julio, puedo decir. William, cualquier nombre de un hombre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa?
El carnero, achi. El carnero, ¿verdad? The butcher. Ajá, muy bien. El vendedor, ¿verdad? The salesperson. Ok. The president, ¿sí? The ex-president. What else? Tell me more, tell me more. Ajá. The teacher, muy bien. El profesor, ¿verdad? También puede ser the, she, the teacher. La misma palabra. Doctor. Sorry. Doctor. Doctor, yeah, el doctor. Edwin. My father. My father, muy bien. El padre de la iglesia, the father, sí. Oh, my father, mi papá, ¿verdad? Ajá. Etcétera. Ok. En lugar de decir we, ¿qué otra cosa podríamos sustituir en lugar de nosotros? Ajá. Bueno, nosotros. Her. You and I. Tú y yo somos nosotros. Yes. Vamos. En lugar de it, ¿qué podría decir en lugar de it? Ahí sí aplica el pen, ¿verdad? Ahí sí aplica el para los objetos. Acuérdense, el it. The pen. ¿Cómo se decía esta? Keys. Una. Key. Esta es solo una. Keys. Key, ¿verdad? Key. Muy bien. Ok. Key. Muy bien. Key. ¿Qué otra cosa? The light. La luz. Ok. O el mouse. All right. My mouse. Mi boca también. My mouth. Ok. Miren. Oh. Mouth. Boca. Everybody. Mouth. 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 Ok, no mouse de Mickey Mouse, ni de este mouse, ok. No digo ese, sino que pronuncio la TH al final como la Z, ok. ¿Cómo se dice boca? Mouth. 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 Exhalen aire, ok. Soplen. Mouth. ¿Sienten que sale aire? Mouth. Okay, vamos a escuchar uno por uno. Julio, how do you say boca? Boca. Mouth. Ángel. Boca. Mouth. Mouth. Vaya, mouth. Quiero que enseñe la lengua, si no me están, no me están diciendo bien. Mouth. Okay, así, muy mouth. Bien. Mouth. Julio. Mouth. Con TH al final, mouth. 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 Tiene que sacar la lengua y los dientes, ¿ok? Mouth. Mouth. Muy bien, mouth. Por ahí vamos. Hay que practicar mouth. Ese sonido. Héctor. Mouth. 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 Yeah, super. Edwin. Mouth. Yeah, más o menos. Si, tiene que dejar la lengua más afuera, ¿ok? Mouth. 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 Exactly. Mouth. Mm. Ok. Moisés. Mouth. 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 Acuérdense. Mouth. Así como hablan los españoles. Mouth. Tío. Mouth. 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 Ok, mouth. Williams. Mouth. 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 Ok, no es como T, sino como Z. Acuérdense. Mouth. Mouth. Fernando, mouth. Javier. Mouth. No le veo los dientes. Mouth. Mouth. Ok, ahí sí, muy mouth. Bien. Esa es la pronunciación que estoy buscando, mouth. Carlos. Mouth. Yeah, mouth. Mouth. Good job. Gustavo. Mouth. Otra vez, con la Z al final. Mouth. Mouth. Le oigo más como mouth. La T, ok, mouth. Mouth, tiene que sacar mouth. Aire, ok, de su lengua mouth. Y de sus dientes, los dientes de arriba, Johnny, mouth, mouse, mouse, ahí me mouth. Dijo el Mickey Mouse, mouth, mouth,
Ahora sí, ok. No lo vi, pero lo escuché, ok. Very good. Ok, en lugar de, entonces, de they, ¿qué otra cosa podríamos decir? Dijimos, ok, my parents, mis padres. No my fathers, ok. Yo creo que todavía no hay matrimonio aquí en el país de los dos papás, ¿verdad? O las dos mamás. Entonces es parents, ¿ok? Ok, parents, ¿qué otra cosa? Ajá. My brothers. My brothers, all right, what else? My sisters. My sisters, muy bien. Puedo hablar de los de las cosas también, ¿ok? Por ejemplo. My parents, my kids. My keys, muy bien, las llaves, ok. Los lapiceros, all right. My pens, ok. My door. Candies, they are candies, ellos son, ok. Vaya, les voy a preguntar, les voy a hacer preguntas y ustedes me responden, ok. Yes, okay. Nice, yeah. veamos esta imagen. Okay. Me van a decir yes it is, no it is not. No. O yes she is o no she is not, okay? No she is not. Y el complemento, okay? For example, is this a racket? Yes, yes, sujeto. Racket. Yes, racket. Ajá. Es una raqueta. Esa es una raqueta. Yes, yes. ¿Puedo decir this o puedo decir? It is. Acuérdense el sujeto, ok. Siempre sujeto, verbo, chicos, ok. Hey, is this a computer? Yes, it is. It is not a computer. A computer, muy bien. Is this a pencil? Yes, yes, it's a pencil. Yes, it is. No, it is not. It's a, what is this? It's a pencil. It's a pen, ok. Pencil es el lápiz, ok. Vamos a ver si tengo un lápiz para hacerles la pregunta. Is this a pen? No, it's not a pen. It is not, yeah? No, it is not a pen, okay? Okay. Is she my mother? Is she my mother? Ay, Dios mío, ¿qué se hizo? Ay, no me sale. Yes, is you. More. Is she a woman? ¿Le ven cara de vieja? No. Is she a woman? No. No, woman. No, what? ¿Cuál es el sujeto de ella? His. She? No. She is not. Ok, not, muy bien. Is no.
Vaya, ahí está la forma afirmativa. Ok, veamos la forma negativa. Ok, y veamos la forma interrogativa. Ok, ahí está la fórmula. Ok, ¿cómo decimos o cómo hacemos las preguntas? Ahí está. Y aquí tenemos también, uno, es aquí, eso ya no va aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos las estructuras del presente. Ok. ¿Cómo diría entonces? ¿O no es este? No, sorry guys, no era esta forma. Vaya, acá está. ¿Qué les dije? ¿Para qué se ocupaba el verbo to be? Describir. Lo que soy, lo que hago, mi nacionalidad, mi ubicación, la profesión, la edad, etcétera. ¿Ok? Y acá tenemos la estructura de pregunta. Vamos a hacerla de forma afirmativa. Según lo que acabamos de ver, esta. Sí, ahí está el verbo to be, ¿ok? ¿Cuál es la estructura entonces? De forma afirmativa sería afirmativa, entonces sería así: sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Ahora en forma negativa sería veamos cuáles serían los ejemplos ahora en forma negativa. Negative form sería sujeto, verbo y después la palabra. Not. Okay. I am not, you are not, she is not, they are not. Okay. Veamos. No. Forma afirmativa, acá la tenemos. Entonces, sujeto, verbo. Vamos, ayúdenme. Regálenme un par de ejemplos, ¿ok? Si no queremos tareas, hagamos un par de ejemplos, please. ¿Ok? Sujeto. I. Verbo. I is. I book. ¿Cuál verbo estamos viendo, chicos? I am. Okay. I am, ¿qué? I am handsome. ¿Sí? Para ustedes, los hombres, para mí, I am beautiful. Hay que querernos, ¿verdad? Ajá. Okay.
handsome. Él es guapo. ¿Cómo se diría entonces? Tú eres lindo. Beautiful. You are handsome. You are handsome or you are beautiful? Okay, you are beautiful. No matter what you say. You, sujeto, verbo es are. Y el complemento. Otro complemento, another complement. You are a student. Yo soy, tú eres de El Salvador. ¿Cómo lo decíamos? I am from. I am from, ¿verdad? You are from. Tú eres, you are from El Salvador. Williams, you're from El Cuco, right? No. El Congo. I am from El Congo. El Congo, okay. So you are from El Congo. Y pareciera, miren, el Congo es un país también, ¿verdad? En África. ¿Ok? Ok. Williams es de Santa Ana, porque el Congo queda en Santa Ana. Ajá. So, Williams, ¿cuál sería el verbo? Yeah. Is from. Is, ¿verdad? William is from Santa Ana. Ok, otro complemento. Vamos a ver. Con she, en lugar de she dijimos, ¿cuáles podrían ser los sujetos? He. Daughter. Daughter, muy bien. All right. Words can't. Bring me down. My daughter. Ajá. ¿Qué me podrían decir de mi hija o de su hija? Ajá. My daughter. Verbo. ¿Cuál es el verbo? Is. Is, ¿verdad? Is at school. Está en la escuela. ¿Ok? Is. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuál otro? Ellos. ¿Ejemplos? They are. Muy bien, they are. En lugar de ellos, ¿de quién puedo hablar de en lugar de ellos? My brothers. My brothers, my students, my parents. ¿Ok? Mis estudiantes. My students, ¿cuál es el verbo? Are, ¿verdad? My students are in the class. Intelligent. Ah, muy bien. Okay, my students are intelligent. Okay, nice. What else? Otro más, otro ejemplo. Vaya, ahora hagamos en negativo. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Ponerle el no. Ponerle el no, ¿verdad? Muy bien. Digamos, mi student aren't no intelligent. Aren't o ya les voy a explicar la forma de la contracción, ¿ok? Ok. Ahora simplemente le vamos a poner la forma negativa, entonces es así. Sujeto, verbo y not. Luego no. El complemento, ¿ok? Entonces, lo único que voy a hacer es ponerles el not. ¿A dónde? Delante del verbo. Después del verbo. Entonces, I am not handsome. ¿Ok? You are not from El Congo, right? Johnny, are you from El Congo? William is not from... No. Ajá, pero si yo le pregunto a Johnny directamente, ¿qué me respondería él? I am not from the Congo. I am not, ¿verdad? No, I am not from El Congo. I am from Suchitoto. Ok. Williams is not from Santa Tecla. Ok. Is not from Santa Tecla. Not from Santa Tecla, ajá, y así sucesivamente.
¿ok? Vamos, entonces, quiero que hagamos preguntas, ¿ok? Ahora vamos a hacer la forma de pregunta, ¿cuál es? Ya vimos que le podemos agregar la WH words, ¿sí? ¿De qué, cuándo, dónde, por qué? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Preguntamos en questions. Sería entonces sujeto, así sería. ¿Cómo sería? Verbo. Verbo primero, y entonces el sujeto quedaría en segundo puesto, ¿verdad? ¿Sí? Verbo, sujeto y complemento, ¿ok? Y si le quiero agregar la WH word, al inicio, ¿ok? Ahí está. ¿Cómo haríamos la pregunta entonces, chicos? What is your phone number? ¿Ok? Y ahí digo, si yo le pregunto por your, ¿cómo respondo? Ah, mi teléfono, mi número es. My number. My phone number. Ajá, my phone number is, ¿verdad? My phone number is. Muy bien. Ok, hagamos más preguntas. Vamos a ver. Javier, pregunte a Moisés y que Moisés le responda, ya sea afirmativo o negativo. Moisés, are you in your house? Hey, good example. Where are my keys? My keys are, ¿verdad? Ok. Lo que hago simplemente, acuérdense, la pregunta la vuelvo respuesta haciendo el intercambio del verbo y después el sujeto, perdón, y verbo. Pregunta es verbo primero y después sujeto. Ok. Are you in your house, Moises? Yes. Yes, what? Yes, what? ¿Sí qué? ¿Qué le pregunto? Yes, what? No le pregunto por él, le pregunto por usted. Yes, I am. Yes, I am in my house. Pregúntele a Edwin. Yes, I am. Yes, I am in my house. Cada uno, a todos les vamos a preguntar y todos van a responder, ajá. Moisés, hello, Moisés. Tarea entonces, Moisés. Ok, 20 preguntas, 20 respuestas afirmativas y 20 negativas para Moisés. Ok, Edwin, hágale la pregunta a Williams. Ok. Williams, we are studying English. Vamos a ver si se adapta a la, a la estructura. Ok, otra vez. William, you are studying English. You are, no. You are es afirmativo, en pregunta le damos vuelta, acuérdese. Where are. Where are. Ok,
Ok, todavía no hemos mirado, no corramos a decir estás estudiando, porque ahí está viendo, estamos viendo dos verbos, y ahorita solo estamos viendo el verbo ser o estar, ¿ok? When are you studying English? Eso es lo que quiere preguntar usted, ¿dónde estás estudiando inglés? ¿Ok? Sí. Pero no estamos hablando del verbo estudiar, estamos simplemente viendo el verbo ser o estar, ¿ok? Where? Uh-huh. Where? Where what? No sé. 20 preguntas con respuestas afirmativas y negativas. Williams. Ah, más, y más las 10 preguntas aquellas, ¿verdad? Que es como plana, ¿ok? ¿Se acuerda? Ok, ya tiene dos tareas. Williams, pregúntele a Johnny, please. Ask Johnny. Johnny, are you studying English? Ya, le dije que no veamos el verbo estudiar, ok. Ahí le está. Y ni siquiera me lo está diciendo bien. Se dice, are you studying? Estudiando, ok. Are you study? ¿Eres tú estudio de inglés? No, ¿verdad? Simplemente el verbo to be. No hablemos de estudiar. ¿Ok? Sí, podría decir, por ejemplo, are you an English student? Ahí sí, ¿verdad? Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Perdón, sin ese. Are you a student? Ok, otra pregunta, Williams. Are you in your house? Esa misma pregunta hizo Fernando. No se puede repetir la misma pregunta tampoco. 20 preguntas para usted, Williams. Johnny, ask Héctor. Pregúntele a Héctor, por favor. Yo creo que a todos les vamos a dejar tarea. Muy bien, ahí a Fernando. Thank you, Fernando. Where are you, engineer? Repeat. What are you, engineer? What are you, engineer? ¿Qué eres, ingeniero? Sí. Y se dice an engineer, ¿ok? Engineer. ¿Ok? Ahí mejor le preguntarías por qué. ¿Por qué sos un ingeniero? ¿Ok? No what. What significa qué. ¿Qué eres un ingeniero? No. Sería mejor por qué. Why. ¿Ok? ¿Ya? Otra pregunta, please. Another word. Vaya. Si no quieren... Acordémonos, las primeras que hemos visto es where, ¿verdad? Where. Si no necesariamente pueden ocupar where, pueden comenzar, pueden hacer preguntas de yes y no. Simplemente de responder sí o no. Otra, another. Johnny. Hola. Hello. Another question. Why are you engineer? A otra. Teacher. Hi. Tengo una pregunta para Williams para que no nos deje tarea. Ya pasó su turno. Ya pasó su turno. Ok, Johnny, vamos. Otra. Porque yo se la corregí, así que no estaba correcta. Tiene que ser otra pregunta, pero bien hecha. Si no, tarea why, también. Why are you, dog? Se dice a doctor, ok, vaya, solo le cambió el ingeniero por el doctor, vaya, pero está bien, ¿verdad? Está bien, ¡vamos! Y es que, ¿y usted sabe que Héctor es un profe, es un doctor? Para que él diga, sí, ¿por qué eso es un doctor? Oh, because es una pregunta un poco profunda, ¿verdad? Vaya, chicos, ¿para qué les dije que ocupamos el verbo? Ubicación, descripción, nacionalidad, profesión, edad. ¿Sí? ¿Sí? Ya dijo Fernando, are you in your house? Ubicación. Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Yes, I am. No, I am not.
Descripción. Are you tall? ¿Eres alto? Are you small? Are you brown, brunette? ¿Es usted morenito? ¿O are you white? ¿Eres blanco? Are you from El Salvador? Nacionalidad. Are you 20 years old? ¿Tenés 20 años de edad? Are you? Okay. Okay. What is the answer? Dejémoslo así sin el why, entonces, Héctor. Okay. Are you a doctor? I am not a doctor. No, I am not a doctor. I am not a doctor. Acordémonos que si estoy hablando de singular, ocupo a o an, ¿ok? Vamos con Ángel. Héctor, ask a question to Ángel. Are you a student? Are you a student? Esa ya se la dije yo. Esa no, otra, Héctor. Where are you football? Where are you football? Oh, ¿dónde están las pelotas? ¿Quiere preguntar? ¿Dónde están las pelotas? ¿Dónde están las pelotas? Pregúntale a él, ¿dónde están las pelotas? Where... Ahí están, ya vamos a ver las preposiciones. ¿Yo le respondo o le pregunto? Responda. Y de más o menos está esa pregunta. Le voy a dejar a Héctor y a Johnny, le voy a dejar solo 10, ¿ok? 10 preguntas, respuestas afirmativas y negativas. Vamos, Ángel. Where, ¿dónde? Are the balls. ¿Dónde están los balones? De fútbol, no. ¿Dónde está el fútbol? No, no suena bien esa pregunta. ¿Ok? Yeah. Oh, where are the footballs? Ahí sí, ¿verdad? Los balones del fútbol. Ajá. Ahí sí. Sería are. Pero tendría que darle un lugar. Ajá. Porque me está preguntando dónde están los balones. Ya. Yeah. Sí. Diga que están en la... Le voy a dar la respuesta yo. In the garden. En el jardín. Pero responda. Uh-huh. Ese es el complemento. Ok, yo les ayudo con el complemento, pero ustedes ocupen el verbo to be. Entonces sería. En el jardín. They are. Muy bien. ¿De qué estoy hablando? Las bolas. Gracias, Carlos. Ajá. Ya le dije ahí la respuesta, Carlos. ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? They me dijo. Ok. They, ¿de qué? ¿A qué me refiero con ellos? ¿O ellas? De las pelotas. Ok. ¿Qué es lo que hago yo? Ajá, vaya, entonces, ¿cómo se dice? Las pelotas están en el jardín. Permítame, Ángel, es que si no, le voy a dejar tareas, no es mentira. Ajá. Sí, y ahí vean pelota. Ustedes si la quieren hacer, ¿verdad? Ajá, so what are the balls? Respóndame. Eso, they, o sea, they es plural, ¿no? They, muy bien, pero que yo le, ya, o sea, la respuesta está perfecta, ¿ok? They are, ¿ok? Pero ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero con ellas? Las pelotas.
The balls, ok. Entonces the dígame balls. Lo que, es, que están en el jardín. Ajá. Entonces sería the ball in the garden. Garden. Espéreme. Ajá. Ángel. Sí, sí. Vaya, de ahí, o sea, entonces sería. Ok, sustituyamos al day porque él le preguntó the balls. Ok. Ball. 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 Permítame, por favor, Ángel. Sí, sí. Solo un ángel he visto ahorita. Ajá. Entonces sería árbol. Árbol. Por eso, porque me estaba quitando the balls, es el sujeto, the balls, ok, the balls. The ball. Espérenme, espérenme, Ángel. Sí. Are. Pregúntale de nuevo, Héctor, y quiero que me dé la respuesta, si no le dejo 20 preguntas otra vez. Ajá. Where are the balls? Thank you, Héctor. Where are the balls? Where are the balls? Ya the le preguntaron, ball, ¿ok? Ball are. Ball are. The ball are. The ball. The ball es una. Entonces no podría decir the ball are. Ball. Porque are. Es plural. Ball. The ball is, no. Is, muy ball. Bien. Pero como él no le preguntó dónde está la pelota, le preguntó dónde están las pelotas. Sería ball, the ball are. Las pelotas. La S. Hagan los plurales, la S, Carlos. Ajá, así como dice the ball. Carlos. The ball. Balls. The ball. Póngale la S. The balls. Balls. The balls. ¿Qué sigue? In the garden. The balls, balls. In the garden. Están en el jardín. The balls. ¿Qué le falta, pues? Espéreme, Edwin. Sorry. Ay, ahora sí ya puede responder, ¿verdad? Al inicio todos ahí se quedaron perplejos que no se acordaban qué decir. Ajá. Sorry. Balls are is. Pa. Aris. Aris. Are. Is. Ay, Dios mío, bendito. Are is. Vaya, solo es uno. No, are. The balls are. Vaya, la pregunta. Pregunta que no tenga nada que ver con las mismas, prof, con las mismas que hicieron los compañeros. A Julio. ¿Punto? Yes. Bueno. Where is your pen? Good job. Aplauso. Where is your pen? ¿Dónde está su lapicero? ¿Ok? Si yo digo your, ¿con qué respondo, chicos? Ayudémosle a Julio. My. Con my, ¿verdad? Ok, Julio. Se la vamos a poner acá la pregunta. Where? My pencil is on my tab. Where is my table? ¿Cómo mesa? Table. Table. Okay. Where is your pen? Okay. Oops. Y si yo preguntara, ¿dónde están tus lapiceros? ¿Cuál sería la diferencia, Carlos? La S. Solo la S. Are, ¿verdad? Ahí sería are, ¿ok? Ya no sería is, sino que sería are. Where are your pens? Le pongo la S, ¿ok? Ahora, ¿cómo se respondería esa respuesta, eso en plural, Julio? Mi pencil is... My pens. My pens. Is mi, ¿cómo dijo mesa? No, pero es que yo le pregunto en plural. Plural. Está. My pens. My pens. My ¿se pens acuerdan que les dije? My pen my is pen es uno. Pero yo digo, están. ¿Dónde están los lapiceros? Yo lo que hago, chicos, vaya, vamos a hacer esta pregunta
en afirmativo. Okay. Sujeto, verbo, más componente. I am, you, my, bye. My Where are your pens? Quito esto. En lugar de decir, are your pens, ¿cuál es la forma? My pens. My pens? Are, ¿verdad? Ok. Esto cambia a segundo lugar. Ok. What are your pens, Julio? Are. Table. My pens. My pens are bien. On the table. Okay. On the table. Very good. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a Carlos. Are the pens on the table? Pens are not in the table. Muy bien, mire. Acá está la pregunta que hizo él, que yo le hice, y le pongo, are the pens on the table? Y usted, y él dice, no, the pens are... ¿Verdad? Acordémonos que solo hacemos el intercambio. Not, y le agregamos el not. Are not on the table. Muy bien. Tarea. Ah, Julio. Julio le hace falta hacer preguntas. ¿Ok? Pregúntale a Moisés, que no respondió la primera vez. Solo sigan la estructura, chicos, de lo que les estoy diciendo. ¿Cuáles eran las tres formas del verbo to be? Ya dijimos, I am, el único que no lo cambio. Terceras personas, ¿cuáles eran, Julio? ¿Las terceras personas? Are, no, she's. Ajá, muy bien, she. Is, it's, no, she's. Terceras personas, chicos, ¿cuáles eran? He, she, it. She, it. Ok. Vaya. It. Solo para eso, ¿qué verbo ocupaba ahí? Is. Is, ¿verdad? Y para los plurales, ¿qué eran? ¿Cuáles eran los plurales, dijimos? Word. Sí, esa es la forma de decir el plural, obviamente. Ajá. They es uno, ok, ¿cuál otro? We y el otro. We, you y they, ok. Exceptuando que you también era para singular, ¿verdad? Ok, vamos, pregunta, Julio. Puedo preguntar, ¿tú dónde trabajas? Pasivo. No, porque no estamos viendo el verbo trabajar, sino que el verbo ser o estar. ¿Ok? Estar. Y acordémonos una vez más, les repito, ¿para cuándo uso el verbo to be? Para describir a alguien como es, sí, la descripción, o sea, un adjetivo, ubicación, digo un lugar, nacionalidad, digo también un país, o un pueblo, una ciudad, profesión, doctor, ingeniero, doctor, engineer, edad también, ¿ok? Sería tú estás en tu casa, sería... Permítame, yo estoy en tu casa, está haciendo una afirmación. Acordémonos que pregunta le damos vuelta, ¿ok? No sé cómo preguntarle. Vaya. Copien todas estas preguntas y aquí tiene usted varias preguntas y tienen los ejemplos y le vamos a dejar 20 preguntas entonces también, ¿ok? Right. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes no me van a hacer tareas? Ángel. ¿Ok? Javier. ¿Ok? Tampoco Javier. Johnny, solo 10. Héctor, solo 10. William, 20. Williams, 20.
Carlos tampoco va a hacer tareas. Julio 20, Moisés 20, Edwin 20, ¿ok? Solo Johnny y Héctor, que más o menos ahí me respondieron, solo les vamos a dejar 10. Ok, ¿tienen alguna consulta, chicos, con lo de las preguntas? Vean también los videos, por favor. Ok, vean los videos. Ahí es bastante largo, yo sé, pero ahí les están explicando cómo hacer las preguntas, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo en esta clase, ¿verdad? Sí, fue en el video anterior, ¿ok? Este, miren. Questions con el verbo to be. Y si queremos agregarle dónde, simplemente le ponemos al inicio where. ¿Ok? No solamente where. Ya les dije. Y si gustan, lo copian. Ajá. Si gustan, lo copian. Ay, no es esta. Ya voy a cerrar esta. Ok. Si gustan, los copian y les voy a explicar qué significa cada una de ellas. Ok. Ok. Primero, ¿dónde? Where. How old? ¿Cuántos años? Sí. Eso significa cuántos años. Ok. ¿Quién? Who. Ok. Who are you? ¿Quién sos? Ah. Yo soy Vilma, ¿ok? Who are you? ¿Quién sos tú? ¿O quién es él? Who's he? Ah, él es mi novio. Ella es mi esposa. ¿O quién es ella? Who's she? When? ¿Cuándo? ¿Ok? Hablo de una fecha o un día, ¿ok? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Ah, my birthday is in July, ¿ok? Why? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? I am happy because today is Monday. Nadie está feliz por ser lunes, ¿verdad? Pero cuando es viernes, sí. Ok. ¿Cuál otra? Ahí está, ¿verdad? Who para personas, o sea, significa quién o quiénes. What, qué o cuál. ¿Sí? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ok. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cómo se preguntaba, Williams? ¿Cuál es el nombre de ella? Is my name. What is her name? What is her name? Muy bien. Her What name. Is her name? ¿Cuáles son? Pregunte, ¿quién es nuestra profesora? What is her teacher? ¿Quién no. sería who? ¿Ok? Who? Who? ¿Quién es mi profesora? Nuestra profesora, ajá. No le escuché, Williams. Who is? No, ¿quién es? Solo una. ¿Quién es? ¿Nuestra? Our. Who is our teacher, ok? ¿Se acuerdan de la hora, verdad? Se pronuncia igual, solo que hora lleva H, ok? ¿Cómo dijimos que era el su de ellos, chicos? Yo sé que lo que más vimos fue esto, ¿verdad? Tú, su de él, mi, su de ella, ok? Mi pelota, my ball. Tu pelota, your ball. Su pelota de él, his ball. La pelota o su pelota de ella, her ball. ¿Ok? Y vamos a agregar algo por aquí. Tenemos entonces el de nosotros. Quiero ver si puedo agregar algo aquí. Insertar.
our, nuestro. Su de ellos, ¿cómo dije que, cómo les dije? Their, ¿ok? Su de ellos. Voy a pasar la asistencia, ¿ok? ¿Cómo se decía nuestro? Our. ¿Cómo se decía de ellos? There, muy bien. Muy bien, guys. Acuérdense de eso. Ocupen los posesivos también para hacer las preguntitas, ¿ok? A los que les dejé tarea. ¿Qué otra cosa nos quedó pendiente? Let me see. ¿Qué pasa con eso? Encárgame, ¿lo viste? Ay, ¿qué lógico? Se me dio acá. Cristian, ¿quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? Ajá, sorry. Ya sé, es el jefe. Y que me está supervisando. Ok, vamos entonces. Ángel, y por eso de un solo se fue bien. Ángel, ¿is here? ¿Are you here, Ángel? ¿Estás aquí, Ángel? ¿Are you here, Ángel? Yes, yes, yes. Yes, what? Yes, it is. It's here. Yo, sí, yo estoy aquí. Sí, sí. In English. Yes. I yes. Sí, yo estoy aquí, dígame, Ángel. Le voy a dejar tarea. Yes. No, pero... Are you here, Ángel? Yes. I am here. Espérenme, a Ángel, guys, dejen a Ángel. ¿Qué montón le pregunté a Ángel y todos siempre me responden. I am, ¿verdad? Yes, I am. Very good. Sí, yo estoy aquí. Ok. Are you here, Carlos Omar? I am... Here, aquí. I am here. Yes, I am here. Muy bien. Edwin Adalberto, are you here in the class? Present what? Yes, I am, ¿verdad? Yo, ahorita quiero que me digan, sí, yo estoy aquí, porque se les olvida y cómo se pregunta, ¿y dónde estoy yo ahora? Ajá. Where? Para que se les haga más fácil, am I, ok, what am I, ok, where am I, muy bien, where am I, Fernando Javier, are you here? Yes, I am here. Very good, good job. Gustavo Antonio, are you here? Se conectó Gustavo, ¿verdad? Bueno. Héctor, Daniel, are you here? Yes, I'm here. Héctor, Daniel, are you here? Ya lo vi, yes, pero necesito. Very good. Yes, I am here. Okay. José Ricardo, is José Ricardo in the class? No, ¿verdad? ¿Cómo diría? No, José no está en la clase. Ajá. Not. I. José. José is not. Is not. The class. Muy bien. Is not in the class. Moisés, Julio, Alfredo, are you in the class? Yes, I'm here. Excellent. All right. Let's see. Moisés Armando, are you in the class? Se fue, mire. Yes, I am. Yes. Is he in the class, guys? Yes. Not. No, ya no, miren. Okay. Is he in the class? Is Moisés in the class? ¿Cómo responden, guys? José not in the class.
José is not, acuérdense. José is not. No, no is. Is not. Ok. Pero estuvo, ¿verdad? Oscar, Roberto, are you here? No, right? Is Osman here? I not. No, Osman is not here. Williams, are you there? Yes, I am here. Johnny, are you there? Yes, I am here. Good job, guys. Nos vemos el día de mañana también. Entonces, bendiciones. Bye, bye. Take care. Buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas tardes. Bye. Good afternoon, bye, bye, guys. Take Good care. Afternoon. Good afternoon. Bye, guys. Good afternoon.